yo aprendí de una mujer, yo aprendí de mi mamá, todo lo que sé me lo enseñó ella. Entonces yo crecí admirándola a ella y hoy poder llegar a ser yo un diseñador y poder mostrarle al mundo de lo que somos capaces los hombres, pues me siento bastante orgulloso de mi trabajo y de mi talento. Pues me interesé desde que tenía quizás como unos 10 años, porque mi mamá me decía que le ayudara a trabajar y me gustaba, pero no iba a trabajar de eso. Mis expectativas eran otras, era trabajar en otras áreas. Utilizamos distintos tipos de telas, entre ellas usamos podesuar, usamos trilobal, tules bordados, telas con brillo, cancán, usamos pelum, bueno, de todo un poco para llegar a la perfección de la prenda. Todos los diseñadores creo que nos sentimos como en esta época, como más allegado a lo que es la fiesta cívica, y nos sentimos bien patrióticos porque de hecho yo, cuando inicia la temporada de septiembre, empiezo a cambiar mis maniquís con vestidos de cachiporrista. Cuando yo llevo los vestuarios a las instituciones para que las niñas se lo tallen, hacer la prueba para ver cómo les queda y todo, es una satisfacción bastante grande el que les guste mi trabajo, el que les quede perfecto, el que ellas se sientan satisfechas con lo que mandaron a hacer y con lo que se les llevó, y que saben que se van a lucir ese día, el del desfile, ¿verdad?